Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, estoy conectando mi teléfono, tenía pila o no tiene pila. Ahorita ya voy con ustedes, vamos a ver quién anda por aquí. No sé ustedes, pero aquí el internet anda un poquito lento este día. Estoy componiendo mi teléfono para poderlas leer. Me da mucho gusto que allá haya bastantes compañeras aquí conectadas. Ando con un poquito de sueño. ¿Cómo estamos? Vamos a compartir el video, ¿les parece? En lo que van llegando más compañeras, voy a compartir el video para que vean las amigas y amigos que ya estamos aquí. Mientras van llegando más compañeras, estoy compartiendo el video. No se me desesperen. Mientras le pueden dar me gusta al video, por favor. Espero y deseo de todo corazón que se encuentren muy bien. Gracias Laura Bautista por darle manita arriba al video. ¿Quién ya me ayudó a compartir el video? A ver, platíquenme. Ya voy para allá, permítanme tantito. Listo, terminé de compartir el video. Hay 37 compañeras conectadas. Muy bien. ¿A ustedes no les está fallando el internet? ¿No anda un poquito lento? A ver, vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver quién está aquí. Un saludo para todas las compañeras que ya comentaron. Teresa Girón, Gabriela Rosas, Zelanda Gil Díaz, Lau Sam, María Isabel Pérez Mena, Maru León, Catalina Ávila, Lidia Paredes Pinelo, un saludo hasta Perú, Lubia Fuentes, hola mi amor, Ryuk Yukihira, buenas noches, Teresa Girón, Gloria Rodríguez, Laura Bautista, María Isabel Pérez Mena, Martina Suárez Ramírez dice que ya son las 6:15 de la tarde en USA. Teresa Nápoles Hernández dice que ella está realizando su canasto con girasoles. Teresa Nápoles fue parte del grupo en línea de pirograbado.
Azucena López, hola, un saludo hasta Mérida. Marisela Medrano, hola. Teodora López, buenas noches. Diana Montesinos, bienvenida. Sara Salgado, buenas noches. Ana Guzmán, hola, un saludo hasta Tlaquepaque, Jalisco. Teresa Girón, gracias. María Isabel Pérez Mena dice, casi no se escucha. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Estaba hablando despacito porque, como les digo, traigo un poquín de sueño. Ryuk Yukihira, gracias. Val Sánchez, Elma Escobar, Hortensia Aguilera, Conchis Hernández, un saludo hasta Zitácuaro, Michoacán. Rosa Villablanca Quiroga, Judith Barreto, buenas noches. Gracias, Laura Bautista, Clau Villag, gracias. Martina Suárez dice que ya dio manita, gracias. Teresa Girón, Meche Juárez Jurado, Wendy Tuyup, Martina Suárez Ramírez, Esther Gallardo Leiva, Rosa Isela López Márquez, María Flores, Rosy Liñán, Lidia Paredes Pinelo, Francina del Valle, Marisela Medrano, Marta Cecilia Villanueva, buenas noches, Gloria Rodríguez, Dora Flores, Elba Pacheco, un saludo hasta el Estado de México, Gaby Gasca, Blanca Suárez, Constantina Cervantes Muñoz, un saludo hasta Pachuca, Hidalgo, Rosa Villablanca Quiroga, un saludo hasta Chile, Nancy Zarco Castillo, Laura Bautista, dice Blanca Suárez que sí se oye, Ana Guzmán también dice que se oye. Muy bien, todas dicen que se oye. Eufemia Ruiz Morales dice, en Tapachula anda fallando el internet. Así es. Hola, Gabriela Quero. Gisela Prado, buenas noches, mi vida hermosa. Bienvenida. ¿Ya están listas para empezar a trabajar el día de hoy? Muy bien. Ayer, como vieron, avanzamos. Tiene un poquito de polvo mi labor. Avanzamos pintando el vestidito. Entonces nos falta pintar el olán. En esta parte de aquí del olán, yo quiero agregar un tono, o más bien quiero agregar una mezcla. A mí me gusta demasiado agregar mezclas en esas áreas que son como de encaje, que son como... que son como traslúcidas, no sé cómo explicarles. Me gusta siempre agregar una mezcla que tengo que es para transparencias. Estoy buscando. Esta es la mezcla unicornio. Vamos a buscar la mezcla para transparencias. Tengo un trastito que tiene todas mis mezclas. Permítame, ya la encontré. Transparencias. Esta mezcla para transparencias la realicé anteriormente aquí en el canal. Ya se las compartí, ya la encuentran disponible. Estaba fallando el internet, ya tenemos buena señal. Algo estaba pasando, no sé qué. Hola, Josefina Mendoza, Teresa Girón. ¿Puedes enviarme WhatsApp para mandarte el número de Berito? Vamos a usar esta mezcla para transparencias en color blanco. Si no tienen esta mezcla, mis amores, pueden usar blanco metálico. ¿Qué les ha parecido este diseño? ¿Les está gustando? A mí me está encantando. Con un pincel del número 2, ya desgastadito, voy a proceder a pintar toda esta parte de aquí con la mezcla para transparencias. Esta parte de aquí es el encaje o esa forma como de tul. ¿O cómo conocen esta parte de aquí ustedes allá donde viven? Es como un velo. Me gustaría saber cómo conocen esta área del vuelo del vestido. La de esta decoración que estamos pintando, ¿cómo la conocen ustedes? Porque dependiendo de los países cambia el nombre.
¿Cómo le dicen? Teresa Girón dice que Olancito, así muy bien, Olancito. ¿Ya vieron? Siempre ustedes me enseñan nuevas palabras. Gracias, Marta Celia Villanueva, por compartir el video en tu Facebook. Ya ven, nada les cuesta apoyarme compartiendo el video y dándole me gusta. Por favor, denle me gusta al video y compártanlo en su Facebook, con la familia, con quien ustedes quieran, compartan el video. Porfis. Porfitas. Voy aplicando esta mezcla tan bonita. Me encanta esta mezcla. Es una mezcla de Coni Rico que quedó tan hermosa. Es una escarola. Un saludo para Josefina David hasta Chile. Hola Beatriz Ortiz, bienvenida Maritoña García, Miss RT Atala Yedra. Hola mi amor. Isabel Ayala, Ana Pérez. En lo que estoy pintando esta parte, ustedes pueden ir llenando de corazones el chat. Pueden poner los brillitos que tengan, Meche Juárez. Hola, Verónica de Jesús, saludos. Dice Gaby Gasca, compartido en Face y dedito arriba. Gracias, mi amor. Silvia Ruiz, buenas noches. Depende de ustedes qué tanto tiempo nos vamos a quedar hoy. Si llegan más compañeras, nos quedamos más tiempo. Si no hay tantas compañeras, nos vamos a ir pronto. Así que compartan por favor el video para que lleguen más compañeras. Buenas noches, Mirta Sandoval. Lausanne, buenas noches. Bienvenidas a todas las que están llegando. En lo que yo estoy pintando y no puedo leer sus comentarios, ustedes pueden ir poniendo emojis o stickers para que de esta forma el chat esté activo. Y de esta forma llenamos el chat de corazones, de amor. Espero y deseo de todo corazón que todas ustedes, mis amores bellos, mis reinas hermosas, se encuentren muy bien en esta pandemia que está atravesando toda la humanidad. Deseo de todo corazón que estén bien de salud, que gocen de entera salud. Después de aplicar la mezcla para transparencias, mis amores, yo quiero agregar sombra con el color verde bandera, que es el número 511. Buenas noches, Julia Damir. Gracias a todas. Qué bonitos emojis o figuritas están poniendo. En mi tiempo no eran emojis, eran figuritas. En esta parte de aquí quiero agregar el color verde bandera porque quiero dar sombra. Aplicamos y lo que vamos a hacer es difuminar. Aplicamos poquita cantidad, de hecho yo ahorita me acabo de exceder, no debía haber aplicado tanto verde bandera porque quiero que esta área de aquí me quede en un tono tenue. Aquí voy a agregar sombra también usando poquita cantidad en esta parte de aquí. Con el poquito color que tengo en mi pincel voy a como manchar esta parte. La mancho. De preferencia no utilicen tanta pintura, poquita cantidad. Si nos va haciendo falta, vamos agregando más. Si no, con poquita cantidad que apliquen va a estar muy bien.
¿Se ve bien el video, mis amores? Teresa Girón, un saludo. Saludo hasta Uruguay. ¿Se ve bien el video? No se ha pausado ni nada por el estilo. En esta parte de aquí, también quiero agregar sombra. También aquí y aquí. Voy a girar un poquito mi labor. Muy bien, gracias a las compañeras que me contestan cuando les pregunto. Muchas, muchas gracias. Entonces aquí vamos agregando verde bandera, difuminando suavemente. Ya vieron cómo con la poquita cantidad que yo agregué, me sirve para crear sombra en todo el olán. Marx Izquierdo, un saludo. En esta parte de aquí, mis amores, yo quiero llevar hacia arriba la sombra que tiene esta parte. Agrego y difumino suavemente. No necesitamos tanto color, ya vieron, con poquita cantidad queda perfecto. En esta parte de aquí también. Y solamente vamos difuminando suavemente el color. Aquí quiero aplicar poquita cantidad en medio. También aquí quiero aplicar más color con la pintura que me quedó en mi pincel. ¿Saben que hoy ando como un poquito de que se me lengua la traba? Vamos a tomar agua. Tal vez sea por falta de agua. Dice Beatriz Ortiz, yo no podía verlo hasta ahorita. Está fallando mi internet. Así es, está fallando el internet. No sé por qué. Elisa de Bailón, buenas noches. Dice, aquí se ve re bien, muy hermoso. Saludos desde Guatemala. Gracias, Esther Gallardo. Muy bien, entonces ya tenemos listo el espacio de sombra. Aquí solamente hice un manchón para simular la sombra. Yo quiero que se vea tenue, que no se vea tan marcado, porque ya trabajamos con suficientes colores en la parte de arriba. Entonces aquí yo quiero que se vea tenue el color y sobre todo que nos quede bien difuminado. Suelten la manita y suelten el pincel para que les quede bello. Ahora vamos a usar el color blanco. El color blanco es el número 519. Gracias, Esther Gallardo. Un saludo hasta Perú. Entonces ahora vamos a crear luz con blanco. Así, este, que es mate 519. Rita Gamboa, un saludo, mi amor. Gracias, Blanquita Suárez. Ahora vamos a comenzar a dar luz, mis amores hermosos. Con el mismo pincelito desgastadito, yo quiero ir agregando luz en esta parte de aquí. En toda esta área. Vamos agregando luz en toda la orillita de la blonda o de la orillita, del encaje, del tul, del olán. Saben que mañana cumple años el ser más importante que Dios me ha dado en toda mi vida. Mañana cumple años mi madre, mi madrecita santa. Mi madre se llama Cielo, por si no lo sabían. Y tiene aproximadamente 14 años que no estoy con ella y no he podido verla.
pero me siento muy contenta porque mañana es su cumpleaños y gracias a Dios me va a permitir poder oírla un año más. Gracias, Elisa González. Les comento porque ya saben que yo siempre ando platicando con ustedes cosas de mi vida que a lo mejor muchas veces no, yo sé que a muchas no les interesa, pero yo me siento también compartiendo con ustedes parte de mi vida. Y pues igual si les interesa, pues qué bonito, ¿verdad? Y si no, discúlpenme. En esta parte de aquí voy agregando blanco. También aquí poquita cantidad. Pero estoy muy, muy feliz. Por lo mismo que les acabo de decir. Gracias a Dios, mi madrecita santa va a cumplir un año más de vida. Beatriz Ortiz, muchas felicidades a tu mamá. Un abrazo de ella de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. En esta parte de aquí vamos agregando blanco. ¿Qué hicieron de comer este día? Platíquenme. Aunque no tenga nada que ver con la pintura, ustedes platíquenme qué hicieron de comer hoy. En esta parte de aquí también quiero agregar luz con blanco. Yo sé que todas ustedes son unas grandes chefs. Son unas chefs buenísimas. Sobre todo Beatriz. Beatriz Ortiz, cuando vengas le vamos a... Cuando venga mi mami le vamos a hacer un pastel. En esta parte de aquí, mis amores, solamente en la orillita quiero agregar luz con blanco. Betty dice que hizo ceviche. Qué rico, Betty. Se me hace que a ti, Betty, te voy a hacer un canal de cocina. En esta parte de aquí vamos agregando luz con blanco. De esta forma. Teresa Girón dice, claro que sí me interesa. Es mucho lo que le estimo. Gracias por su confianza, Miss. Ana Guzmán dice, yo hice tinga y lentejas. Rosa Isela dice, hice albóndigas enchipotladas. ¡Qué rico! Alicia Cholula dice, yo hice sopa de puro con papas y no jamón. ¡Qué rico! Gaby Gasca, gracias, mi amor. ¿Saben que las albóndigas enchipotladas me gustan mucho? En esta parte de aquí vamos agregando luz con blanco. Tiene mucho tiempo que no como albóndigas. Gracias, Kelin Venegas. Julia Danil. Gabriela Jacobo dice que hizo unos sopes con nopales y longaniza. ¡Ay, qué delicioso! Ya ven, por eso me gusta que platiquemos, porque de esta forma se me antojan diferentes platillos variados para comer. En esta parte de aquí vamos agregando luz con blanco. Que les quede bien bonita esta luz. Dice Rosa Isela que saben riquísimas. ¡Qué delicia! Hola, Moni Águila. Teresa Girón hizo tacos de pollo, papa y arroz y frijoles refritos. Gabriela Jacobo dice, y así tenemos ideas para hacer en la semana. Dice Beatriz, no se diga más, mañana haces albóndigas. Wendy Segovia, yo hice nopales encebollados con bistec y longaniza frita y un guacamole. ¡Qué delicia! Toda la comida es deliciosa. En el país en el que uno esté, la comida es deliciosa. ¿Cómo se ve? ¿Verdad que se ve muy bonito?
¿Les gusta cómo se ve? De repente en esta parte de aquí quiere más difuminadito. Por estar leyendo las albóndigas, tal vez no difumine muy bien. Muy bien. Se ve hermoso y tiene un brillo precioso. Teresa Girón dice, mañana hago albóndigas o chiles rellenos. Yo hago chilaquiles verdes, los favoritos de Camila. ¡Qué rico! Arroz con gandules, mulsims de pollo asado, tostones y ensalada de lechuga, tomate y habichuelas tiernas. ¡Qué rico! Muy bien. ¿Les gustaría que pintáramos ambos piecitos o no? Si les gustaría que pintáramos ambos piecitos, póngame sí. Cualquier compañera que me pueda poner sí, por favor. Teresa Girón dice, es su receta secreta. Gracias, Alicia Cholula Sánchez. Entonces, ¿se acuerdan cuál fue el color de base de la piel? Porque la verdad, yo no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. A ver, apóyenme, ¿qué color fue el de base? ¿Y con qué color di sombra? La verdad es que no recuerdo. Tengo mala memoria. A ver, Betty, ¿con qué dimos sombra? ¿Con teja o con ladrillo? ¿Cuál usamos, Betty? ¿Y cuál fue el color de base? Platícame, Betty. A ver, vamos a ver quién está atenta. No nada más, Betty. A ver quién sabe cuál fue el color de base y cuál fue el color de sombra. Porque se me acaba de olvidar. A ver, a ver, a ver. Beatriz, por favor, no me hagas quedar mal. Las compañeras saben que tú eres una de las compañeras que más pinta y muy bonito. Así que, a ver. Wendy Segovia, un 10 para ti, Wendy. Usamos carita de muñeca y ladrillo muy bien. Josefina David, te cuento, amiga, soy de Venezuela, pero me gusta demasiado la comida mexicana. Para mí es una comida con mucho sabor y amor. Yo siento que todas las comidas, siempre que se hacen con amor y con el corazón, son deliciosas. Todas las personas tienen un toque especial en la comida. Bueno. Gracias, Marilín. Gracias, Kelin. Gracias, Carmen, Samantha, Elizabeth. Buenas noches. Entonces, ahora voy a utilizar un pincel del número 4 y voy a usar el color carita de muñeca. En esta parte de aquí vamos a ir agregando el color carita de muñeca con mucho cuidadito aquí en el olán de no meternos al área que ya pintamos. Ustedes pueden trabajar con un pincel pequeñito. ¿Los zapatitos les gustarían que fueran en color negro o de qué color combinarían ustedes ahí en casita? Si usarían un vestido o un traje de este color, ¿de qué color serían los zapatos que ustedes como mamitas el 10 de mayo utilizarían o el Día de las Madres? A ver, ¿cómo combinaríamos este hermoso vestido? ¿Con qué color de zapatos? Yo, que no sé de muchas combinaciones como todas ustedes, me pondría un par de zapatos en color negro. Pero no sé ustedes. ¿Con qué color combinarían este hermoso vestido? Ustedes son mamitas y siempre se arreglan para ir a recibir el regalo que les va a dar su retoñito. Gracias, Wendy Segovia. Excelente idea, un verde pantano. Gracias. Dice Alicia Cholula, pueden ser en color plata también.
Color beige. Plateados. ¡Ey! Exactamente. Plateados se verían preciosos. Betita Castillo dice azules, blanco o verde pantano. Dice Lucy que lo más práctico es el negro. Blanca Suárez dice en plata. En verde oscuro, plata o vino. Azules. En color crema dice Marilyn. Patricia Ortiz dice beige. ¿Cuál sería el color beige o beige en las pinturas de acrílex? Norma dice, estoy de acuerdo contigo, el negro. También en verde pantano se verían bonitos, ¿saben por qué? Porque el verde pantano cuando seca tiende a verse oscuro. Aquí estoy agregando el color ladrillo. Y vamos en esta parte de aquí, haciendo la división de sus piecitos de mamá. Yo creo que después de este video nos vamos a llevar a lo mejor un video o dos pintando al niño. Poquita cantidad del color ladrillo. Yo aquí apliqué bastante. Verde pantano dice Isabel Báez. Sigan dejándome sus opiniones y yo voy imaginándome de qué color se verían más bellos. La verdad, yo me pondría, yo en mi persona, me pondría unos guarachitos para andar bien cómoda. Pero aquí mamá tiene un hermoso par de zapatitos. Yo soy feliz con mis guarachis. Porque con esos no me canso y puedo correr a donde yo quiera. Que casi no corro, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a usar blanco para crear luz. Gracias, Carmen Doelvers. Muchas gracias a todas. La verdad es que me están dando muy buenas opciones. El color que más me gustaría tal vez sería un color plata. Se vería muy bonito. ¿Verdad? Podemos hacer esta parte de aquí en plata y esta parte de aquí en color negro. ¿Qué les parece? Gracias, Yolanda Pérez. Muy bien, ahora voy a crear luz con blanco, mis amores. Plata se vería precioso. En esta parte de aquí, mis amores, vamos a poner luz con blanco en la parte de enfrente del piecito. Bien difuminadito. Y parejito para que no se vea como que tiene hinchada esa parte de su piecito. Plata con brillitos, dicen las compañeras. Plata con brillitos se vería hermoso. Hay unos zapatitos que son de puro glitter. Vienen así como bañados en glitter. En esta parte de aquí también quiero aplicar luz con blanco. Al final ustedes van a delinear el contorno de los piecitos con la mezcla para detalles. Lucy Alejandro dice que podrían ser escarchados. Podrían ser también negros escarchados, se verían muy bonitos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Sigan dándome opiniones en lo que difuminamos bien esta parte. A mí me gusta bastante cómo se está viendo. Aquí quiero aplicar más luz con blanco en esta parte del piecito. Entonces serían plata escarchados o gris con brillitos. Vamos a ver qué tenemos a la mano. Permítanme un segundo.
Ahí voy, ahorita estoy con ustedes. Ya saben que yo siempre estoy aquí cumpliendo sus peticiones. Negro escarchado o plata con brillitos. Vamos a hacer una combinación bien bonita. A ver, vamos a ver. Hay un plata muy bonito que es este. Vamos a hacer algo. A ver si nos queda y si no, echando a perder se aprende. Voy a utilizar un pincel suavecito para hacer el zapatito de esta parte de aquí. Plata escarchado, muy bien. Muy bien, ando buscando mis pinceles suaves. Betita Castillo, buenas noches. María Álvarez, buenas noches. Bueno, entonces ustedes decidieron. Vamos a usar este color o este glitter liso que es de la marca Createx. Es platadía. Este no tiene aplicador. Entonces, siempre les recomiendo que cuando utilicemos estos glitters, utilicemos un pincel suave, ya que si nosotros utilizamos un pincel de cerdas duras, a la hora de estar tallando se levanta el brillo que trae la resina. Este glitter es resina compuesta con escarcha o diamantina o brillitos, pero viene un poquito traslúcido. ¿Por qué? Porque se compone de resina con brillos. Entonces vamos a utilizar este glitter en polvito de la marca Bisú. Este, como pueden ver, no sé si se vea en cámara, es tornasol. Es plata tornasol, es muy bonito. Es el número 22. Entonces me voy a apoyar de un pincel suave. Solamente voy a pintar un zapatito y ustedes van a pintar el otro espacio del zapato. Vamos a utilizar entonces el glitter. Y me voy a apoyar de un pincel de cerda de taclón. En esta parte de aquí, vean lo que les digo, es esto. Voy a acercar la cámara. Ya vieron cómo se ve como traslúcida la resina. Trae más resina que brillito. Si yo dejo nada más con este glitter el zapatito, se va a ver como transparente. Pero yo no quiero que se vea así transparente, yo lo quiero bien cargado de brillitos, porque se supone que mamá está bien elegante para ir a recibir el regalo. Por lo regular el 10 de mayo las mamás van bien guapas. A ver, ¿quién de aquí se va bien guapa a la escuela de su hijo? Al kinder o a donde lo vayan a festejar. Muy bien, ¿ya vieron? Se ve como transparente, se ve bonito. Pero yo no lo quiero así. A mí me encanta exagerar. Voy a aplicar glitter. De este glitter que es muy, muy finito. Voy agregando en toda la zapatilla. Sean sinceras, ¿quién se va pero bien arreglada
a la fiesta de la escuela del niño, aunque sea el kinder de la esquina. ¿Quién se va bien arreglada? Que no les dé pena decirlo. Al contrario. Al contrario, se deben de sentir orgullosas. Que quede bien esparcido el polvito. Aquí el polvito, si quiero, puedo ir con otro pincelito igual, dando golpecitos para que quede bien adherido en el zapatito, de forma suave, suave, suave. Solamente si quiero, si no, no. Así lo dejo. Con el mismo pincelito o con un delineador y el color negro, vamos a pintar la suela del zapatito. Marilyn dice que no está casada. La verdad, yo no tengo niños, ni estoy casada, pero yo me voy a meter a los kinders cuando es el 10 de mayo. Sobre todo si dan un regalo. Casi siempre ando en los kinders viendo los bailables y todo lo que hay por ahí. Y no tengo niños. Me voy de coladita. Con alguna prima, con alguna hermana, con alguna cuñada, con alguien que sea mamá. Yo me le pego y me voy al kinder o a la escuela. En esta parte de aquí vamos a pintar con el delineador toda la base de la suela con negro. Este negro ya está bien espesito. ¿Saben qué? Que voy a dejar secar muy bien la base de arriba del zapatito. Solamente quería mencionarles que vamos a pintar la suela con negro, pero necesito dejar secar bien esta área para que el polvito no se pegue al delineador. Vamos a darle tiempo a que seque, total no tenemos prisa. Entonces, está precioso, me encanta. ¿Ya se aburrieron o ya nos vamos? ¿O nos quedamos? Dice Lucy Alejandro, daría mi vida por volver a vivir un 10 de mayo con mi angelito que está en el cielo. Ánimo, mi amor. Les gusta. ¿Saben qué? Que yo estaba pensando que yo quiero, la mamá es blanquita, pero quiero que este niño no sea tan blanquito. ¿Por qué no que sea morenito o trigueño? ¿Les gustaría que fuera morenito? A mí me encantaría que este niño fuera una especie, no de africano, tampoco quiero que sea africano, pero sí que sea morenito. Porque sobre todo los niños cuando van a la escuela, si no son morenitos, ahí en la escuela se vuelven morenitos por el sol. Trigueño, así es. Nidia Parra, no puedo pintar el otro zapatito porque está fresco el glitter que acabo de aplicar en la parte de enfrente. Ese lo van a pintar ustedes ahí en casita. Y vamos a avanzar pintando la carita de este hermoso niño. Pero no porque el niño esté morenito quiere decir que no sea de mamá. Claro que es de mamá. Gracias, Norminia Escobar. Pues nos quedamos, dice Norminia. Ando buscando un color. Este ya no tiene. Si no hay color gamuza, quiere decir que el destino nos está diciendo que el niño no debe de ser morenito. Problemas en la familia. Amarillo piel. Amarillo piel. Bueno, vamos a usar amarillo piel, que no nos quede tan morenitilla. Con el gamuza nos iba a quedar más moreno. Vamos a usar el color amarillo piel, que es el número 538. Nos quedamos, dice Sara Ferrer.
Gracias, Yenesa. Claro, vamos a usar el color amarillo piel. El amarillo piel es un color bonito, es menos clarito que el color carita de muñeca. Aquí ya tengo mi tianguis de pinturas, ya tengo un reguero. Bueno, vamos a retirar un poquito la cámara, no se vayan a marear. Dice Carmen Doelbers, en Argentina el Día de las Madres es el tercer domingo de octubre. Recién, pero estoy entusiasmada con todo lo que ha preparado para celebrarlas. Vamos a usar entonces el pincel del número 0 y quiero usar el color amarillo piel para mi hermoso niño. Tiene una carita tan bella que quisiera comérmelo. Espero que me quede igual de angelical que mamá. Mamá se ve preciosa. En esta parte de aquí, con mucho cuidadito, cerca de los labios de mami. Hola Irma Graciela, buenas noches. Teresa Girón, saludos hasta Argentina de México. Estamos trabajando con un pincelito ya viejito, reciclado, todo sucio del cabo, pero al final de cuentas lo importante es la acción o la función que está realizando el pincel. Nosotros podemos pintar con cualquier pincel, la marca no importa. Tampoco importa si el pincel es viejito, si es muy nuevo, si ya lo reciclaron. Irma Graciela dice, en Paraguay es el 15 de mayo por la independencia del país. Marilyn Salinas dice, desde Honduras los amo. Un saludo hasta Honduras. ¿Qué comida se realiza en Honduras? Más o menos. ¿Qué comidas hay típicas en Honduras? Con mucho cuidado aquí en su oído. Marilyn dice el pescado frito. Gracias, Gabriela. Y las baleadas. ¿Qué son las baleadas? Recientemente escuché que una baleada, pero no sé qué es una baleada. Si pudieras informarme, mi amor. Así, aunque no visite Honduras, pero voy conociendo poco a poquito las tradiciones, las comidas típicas. Kelly dice sopa de caracol, arroz con pollo, baleadas, pastelito. Teresa Girón dice aquí en México es el 10 de mayo. Así es, el 10 de mayo. Muy bien. Entonces ya trabajamos con el color amarillo piel. Pero quedamos que yo quiero que este hermoso niño se vea más morenito. Entonces, para que el niño se vea más morenito, yo quiero usar el color jacaranda número 807. Lleva tortilla de harina, huevo y queso, frijoles y aguacate. ¡Qué delicioso! Edith Telles, un saludo hasta Brasil. Facundo, hola. Irma Velázquez dice, Paraguay, carnes asadas, pollos, carnes y cerdos. Nuestra chispa, gasú y sopa paraguaya. En Bolivia el Día de la Madre es el 27 de mayo. ¿Ya vieron? Como en este video aprendemos bastante. Yo aprendo de ustedes y ustedes de mí. Con el mismo pincelito voy a dar sombra con el color jacaranda en esta parte de aquí de la carita de mi niño.
Ahorita lo van a ver como que muy morenito en esta parte, pero van a ver, ya que haya trabajado lo suficiente mi manita, difuminando nos va a quedar diferente. No crean que se va a ver así, como en esta parte, que se ve como requemadito. No. Ahorita que yo libere esta mano que tengo, van a ver. Prepárense. ¿Ya vieron? El pollo con tajadas, dice. Juana María Mora López, hola, mi amor. En esta parte de aquí estamos aplicando el color jacaranda. Voy a girar un poquito mi labor. ¿Por qué estoy aplicando jacaranda? Porque, como les dije, no quiero que quede tan blanquito. Quiero que quede más morenito. También aquí voy aplicando el color jacaranda. Y voy a ir difuminando muy bien la sombra. Bien difuminadita la sombra. Que nos quede precioso. Lógico que si ustedes no lo quieren tan morenito, lo pueden hacer más blanquito. A mí me gusta así. En esta parte de aquí voy aplicando más jacaranda. Poquita cantidad. Y continuamos difuminando. Estoy tratando de trabajar con un pincel pequeñito porque no quiero excederme y aplicar demasiada sombra, porque estoy trabajando y es una cara pequeñita. Y voy utilizando poquita cantidad, casi nada. Casi voy delineando el contorno. En esta parte de aquí quiero poner una división para que no se vea tan planita su carita. En esta parte de aquí voy a poner una rayita para que aquí se vea la división entre su carita y su cuello. ¿Ya vieron? Arriba del ojito también quiero crear sombra y lo voy a hacer con el mismo color jacaranda. En esta parte de aquí y aquí enfrente de su ojito también quiero aplicar sombra. Que sea morenito claro. Aquí vengo trabajando en esta área enfrente de su naricita. Yo quiero aplicar poquita cantidad de sombra. Aquí, donde está la división de su labio, también quiero aplicar poquita cantidad de sombra. ¿Por qué estoy aplicando sombra en esa parte de la frente de aquí? Porque ahí le está dando sombra el cuerpo de mamá, la carita de mamá. Le está dando sombra en esta parte de aquí. Bueno, a mi parecer. Aquí hace falta difuminar más. Cuando volteo a ver sus comentarios es cuando me doy cuenta en la cámara dónde me hace falta difuminar más.
y ahí se nota que en esta parte se ve menos difuminado. Ahora voy a utilizar el mismo color jacaranda, pero quiero usar ahora un pincel pequeñito. Si pensaron ustedes que no nos íbamos a tardar con esta labor, déjenme decirles que se equivocan, porque ya saben que conmigo se tardan. En esta parte de aquí está su naricita. Quiero agregar un pequeño, así como una comita, para que no se vea tan lisa la naricita en esta parte de aquí. Yo quiero agregar como una especie de U pequeñita. Con un pincel del número 0 voy realizando ese pequeño detalle de su nariz. Y también lo voy a llevar hacia abajo, poquito la sombra, poquito. Tranquilitas, ya saben que conmigo al inicio las labores no se le ve en forma, pero conforme vamos trabajando ya se va viendo diferente. En esta parte de aquí voy a difuminar muy bien el color jacaranda. Aquí tiene una pequeña arruguita debajo de su boquita. Tiene una pequeña arruguita aquí, que es la que quiero marcar desde hace rato, pero se me borra un poquito. Ahora quiero usar el color cerámica. Ya dimos sombra con el color jacaranda. Ahora quiero usar cerámica. El color cerámica es el número 506. Voy a usar poquita cantidad de cerámica. En esta parte de aquí, a él no le voy a hacer chapita. Voy a agregar el cerámica y lo que voy a hacer es que este cerámica lo voy a difuminar hacia este lado. No te preocupes, Tere López. En esta parte de aquí, quiero seguir agregando color cerámica. Entonces, esta sería su chapita de este bello niño. No se la quiero hacer muy coloreteada, se la vamos a hacer con cerámica. Ahora quiero aplicar luz con blanco. O también pueden aplicar luz con el color carita de muñeca. Vamos a agregar luz con el color carita de muñeca, ¿les parece? Para no hacer muy blanca su carita, vamos a usar el color carita de muñeca. Pero
será en esta parte de aquí. Voy a girar un poquito mi labor abajo de ese ojito. En esta parte de aquí quiero agregar el color carita de muñeca. Deslizamos suavemente el color. Nuevamente tomo carita de muñeca. En esta parte de aquí también quiero agregar carita de muñeca suavemente. Agrego el color y difuminamos. Voy a tomar un pincel pequeñito para dar luz en su naricita. En esta parte de aquí quiero agregar luz. No me gusta tanto la nariz. Siento que me está quedando como boludita. A ver. ¿Dónde está el color amarillo piel? Ahorita no hay nada que no se pueda arreglar en esta parte de aquí. Voy a borrar un poquito esta área. Porque siento que se ve boludita, la verdad. La verdad. Siendo sinceras, se ve un poquito boludita y no me gusta tanto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? A mí no me gusta. Algo tengo que hacer para que en esa parte de ahí se vea diferente su naricita. No me gusta cómo se veía. Es que yo a fuerza le quiero hacer esta parte de aquí, pero al hacerlo, vean, se ve como una bolita. Entonces mejor se lo vamos a quitar, no se lo vamos a hacer. Le voy a quitar esta parte de aquí, ¿sale? No se la voy a hacer. Y que quede solamente su naricita así de perfil. Ya si me dan ganas se la arreglo, si no, no. Porque se ve rara la nariz si se la hago así boludita. Mejor se la dejamos así. Pero así se ve liso. Así se ve como liso. ¿Ya vieron que así se ve como lisito? No se ve forma de la nariz. Bueno, voy a retocar con cerámica esta parte de aquí. Y ya voy a ver más adelante si le hago en esta área de aquí una media curvita, si no, así lo voy a dejar. Pero así siento que no me gusta tampoco. Siento que queda muy... Ajá, le falta algo ahí, algo le falta, no sé, algo necesita. Aquí estoy retocando con el color amarillo piel. ¿Ya vieron cómo borramos de manera fácil el detallito de la naricita? En la orillita solamente apliqué el color cerámica. Está mejor así, ¿verdad, Lucy Alejandro? Muy bien. Entonces voy a tomar un delineador y le quiero hacer sus labios al niño. Con el color ladrillo, con el color cerámica, con mi delineador, vamos a marcar los labios. Con el color cerámica lo voy a hacer. En esta parte de aquí, quiero marcarle su boquita al niño, como una especie de corazón pequeñito.
no muy marcado, porque recuerden que es niño, él no se lo puedo hacer en rojo, porque es niño. Entonces con una pizca de cerámica voy a marcar esa área de su boquita, también aquí. En esa parte. Y vamos a dar luz con carita de muñeca en esta parte de aquí, de su boquita. Ahí tenía una arruguita. Ahí quiero aplicar el color carita de muñeca. Muy bien, el oído no lo he trabajado, ahorita lo voy a trabajar. Vamos a utilizar una pizca del color jacaranda. Miren, aquí en el video van a ver todas las equivocaciones que tenemos en tiempo real. En esta parte de aquí, en la parte interna del oído con el color jacaranda, quiero crear sombra. Muchas veces me dicen las compañeras, a mí me gusta cómo pinta, usted no se equivoca. Ya vieron que sí me equivoco. Qué bueno que hacemos estas transmisiones en vivo para que ustedes puedan ver que también Connie Rico se equivoca. Que no es nada más puro bonito todo. No, también yo me equivoco. Y me equivoco bastante. Ya vieron, la naricita me estaba quedando como una bola. Y ahorita lo veo como, ay, como rarito, le veo esta parte de aquí, o son mis nervios, pero siento que esta parte de aquí está rarita, como que le falta así. Es que ya me acostumbré que siempre les hago en esta parte de aquí la curvita, como dicen ustedes. Yo ya me acostumbré, a lo mejor se ve bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se ve bien? Con el color carita de muñeca voy a crear luz alrededor del oído. ¿Ustedes qué opinan? Si se ve bien, díganme. ¿Les gusta así como se ve? Así lo dejamos. Aquí con el color carita de muñeca vengo agregando luz en el oído. No me incomodo. Yo quiero que ustedes estén bien contentas con lo que estamos pintando. Dice Isabela, ya la menos curva. Así lo vamos a dejar sin la curvita, ¿les parece? Muy bien, ¿en qué estábamos? Ah, vamos a hacer el ojito. Vamos a hacer su ojito. Vamos a usar el color blanco. Dice Petra Sosa que para ella se ve bien. Pues no sé, pero a mí como que ya no me está gustando. Ya no lo voy a pintar. No es cierto, yo lo tengo que terminar, no que ya no lo voy a pintar. Vamos a usar ahora el color blanco y en esta parte de aquí, déjenme limpiar el ojito. Esta telita me salió como que muy, a la hora de pintar se hace pelucita. En esta parte de aquí quiero pintar con blanco la esclerótica del ojo. Con el color blanquito. Después, como ya tenemos mucho verde, quiero hacer el ojo azul. Dice Badri, sí, porque es niño, no estaría muy nariz, no estaría muy narizón. Bueno, así lo dejamos, ya que se vaya así el niño, que no tenga nariz de bolita ni nada. Vamos a usar ahora la pizarra, que es el número 933. Con el mismo delineador vamos a marcar el iris del ojito. Es un ojo muy pequeñito.
Ya, así que se vaya ese niño. Total, ya la mamá ya está bien bonita. Me encantó su vestido y sus colores. Gracias, gracias, mis amores. Andrés Álvarez, utilizo pinturas de la marca Acrylexmor. Fíjense que no solamente trabajo con pinturas de la marca Acrylex, también trabajo con pinturas de la marca Createx. Dice Tere López que crece y se compone. Así es, ese niño se va a componer. Vamos a utilizar la mezcla que utilizamos para pintar ojitos en color café para hacerle la pupila al niño. Veo que ya hay más personas viendo el video. Muchas gracias a todas ustedes por compartirlo. Voy a utilizar la mezcla para pintar ojitos en color café. Si no tienen esta mezcla, pueden usar el color marrón. En esta parte de aquí quiero pintar esta área de la pupila. Un saludo para Andrés hasta Colombia. Isabela Ayala dice, algunos se descomponen. Hola, Porto, buenas noches. Muy bien, en esta parte de aquí vamos a dibujar o vamos a hacer el área de sus pestañitas. Ya les dije que aquí voy a necesitar al 100% que me detengan. Porque yo soy una de las personas que siempre se la pasa realizando muchas pestañitas a los niños. Así que si ven que me voy excediendo, deténganme porque no quiero transformar este niño en niña. Entonces, voy a hacer solamente dos pestañitas, una y dos, porque no quiero que lleve tantas, solamente esas dos. En esta parte de aquí le quiero hacer su cejita. Pequeñita la cejita. Y aquí yo sigo pensando que necesito una rayita, pero ya mejor no le voy a hacer nada. Con la misma mezcla para ojitos en color café, nosotros vamos a delinear la boquita. Que quede bien marcadita la boquita. Con el color carita de muñeca quiero dar luz en su labio. Gerson Reyes, un saludo hasta Honduras. Tere López dice que ella se excede con las pestañas. Andrés, yo estoy utilizando esta telita, se me hace que se llama Loneta Mallorca. Así compré ya este diseño transferido a la tela. En esta parte de aquí con el color carita de muñeca quiero aplicar luz. Que no se vea tan oscura su boquita. Estoy delineando su boquita, pero aquí
me excedí aplicando el color carita de muñeca, entonces es poquita cantidad de carita de muñeca. No vayan a emplear demasiado. Gracias, Andrés. Diario estamos haciendo directos a las... ¿A qué horas, niñas? ¿A qué horas estamos haciendo los en vivos? Muy bien. Ya pintamos lo que es su carita, ya pintamos su ojito. Vamos a dar luz con blanco. En esta parte de aquí quiero hacer un puntito con blanco pequeñito. Y aquí otro. Vean qué bonito quedó su ojito. Vamos a acercarlo para que vean su ojito. Qué bonito se ve. Me encanta. Gracias, mis amores. Josefina, qué hermoso que muchas personas de varios países estemos viendo tus videos. ¿Ya vieron que quedó morenito? No quedó güerito, quedó morenito. Este niño quedó precioso. Entonces, ya nos vamos. Ya llevamos 71 minutos en la transmisión. Si ustedes desean que este niño sea más clarito del color de la piel, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. De hecho, mi labor aún está semi húmeda. Aún falta que seque. Si desean hacer el niño un poquito más güerito, lo pueden hacer. No forzosamente tiene que quedar muy blanquito, muy morenito. Ustedes deciden el color. En esta parte de aquí tenía marcada una arruguita, la cual creo que se la hice muy marcadita. Estoy lavando un pincelito. Esta labor la lavé. No me termina de gustar el niño. En esta parte de aquí creo que hice muy marcada esta pequeña. Es una pequeña. No era tan marcada, es menos marcado. Porque aquí está el labio. Nosotros podemos retocar nuestra pintura las veces que queramos. Aquí ya traté de borrar un poquito esta rayita porque se veía como que el labio muy grueso. Muy bien, entonces ya nos vamos a ir. Mañana, primeramente Dios, vamos a pintar el cabello del niño. ¿Cómo les gustaría el color? ¿De qué color les gusta? El negro se vería muy bonito. Gracias, Petra Sosa. La verdad, les estoy siendo sincera. El niño sí me gustó, pero siento que me pudo haber quedado más bonito. Aquí quiero agregar más cerámica. Porque quiero marcar más esa parte. Esta parte de aquí. De su chapita que se vea más oscuro. Ahorita que me guste, yo les voy a decir. Listo, ya me gusta. ¿Ya vieron? Ya me gustó. No me gustaba, pero ahora ya me encantó. No me gustaba, la verdad. Jaime López, yo estas, las morenitas que pinté, las di en 1500 en marco, con su marquito. ¿Cómo? No sé.
Ustedes decidan, si quieren que lo hagamos rubio para ver cómo queda, lo hacemos. Pero al rato no me estén diciendo nada. El zapatito se va a ver precioso, nada más que recoja todo el polvito. Ando buscando en qué recogerlo. El zapatito quedó precioso, nada más falta que yo le... Giselle Cuapio, la verdad es que las pinturas las venden en mercería. Yo no vendo pinturas, yo no vendo material, amor. Yo trabajo con cualquier marca porque trabajo con diferentes marcas, las marcas que yo encuentro, pero yo no vendo materiales, mi vida. La que vende materiales es la compañera Verito de Jesús y Delia Mayorga Salas. Yo no vendo materiales, así que no les puedo decir. Usen esta pintura porque yo la vendo. No. Yo la única recomendación que les doy es que trabajen con pinturas que encuentren donde viven. Que no gasten tanto. Dice Patricia Ortiz que este niño es hijo del lechero o del chocolatero. Ya vieron que utilizamos la mezcla para pintar detalles en la carita de mamá. También lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer en el niño, con el mismo delineador. Vamos a detallar todo el contorno de su carita del niño. Antes de que nos vayamos, les quiero dejar su tarea. Vamos a detallar toda la orilla de la carita. Este niño no sé si será del lechero de quién. O del chocolatero. De repente, no todos somos del mismo color. No de repente, no todos somos del mismo color. Entonces, con esta mezcla, vamos pintando todo el contorno de la carita. Con la mezcla de detalles. Y con mi delineador 10-0. En esta parte de aquí también vamos a delinear el oído. Todo el contorno del oído. ¿Ya vieron qué bonito se ve? Petra Sosa dice que salió a papi. Beatriz Ortiz dice que es hijo del atolero. Ay, Betty, qué bárbara, qué va a decir Don Otto. Espere, tengo que hacer, dice Betatia Pineda. Dice Isaura, tal vez el papá del niño es morenito. Así es, vean qué bonito se ve el zapatito. En esta parte de aquí, ahora sí, como ya está pintado o ya secó el polvito del zapatito, yo quiero hacer todo el taconcito. Ya sé que les dije que ya nos íbamos. Espérenme un minuto nada más. Quiero que vean cómo se va a ver el zapatito ya con el taconcito. Las compañeras que ya se gusten retirar lo pueden hacer. Y las que no, aquí nos quedamos, nos amanecemos. Hasta que el cuerpo aguante. Siempre que vayan a ver una transmisión conmigo en vivo, por favor, recuerden tener bien cargado su celular. Porque ya saben que la plática se extiende. Ya vieron, ya pintamos el taconcito con negro. Yo me quedo, dice Isabel Ayala. Están hermosos. Si ustedes desean,
También pueden delinear los zapatitos de mamá. En esta parte de aquí, en todo el contorno, yo puedo venir delineando con negro. Este no es mezcla para ojitos, es el color negro 520. Puedo delinear toda la orillita si así lo deseo. Voy trabajando con el color negro 520. Aquí ya manché porque recargué mi dedito, no se ve. Y además ahí va a ir el suelo, no importa. Pero eso no lo deben de hacer, no recarguen su manita. De preferencia dejen secar entre espacio y espacio. Ya sé que ahorita no vamos a pintar el suelo todavía, pero de todas formas eso no se hace. Un tache para mí. Vean qué bonito queda el zapatito. Se parecen a los zapatitos de la Cenicienta. Si ustedes desean, pueden decorar con una piedrita de Swarovski en la parte de aquí arribita. Me gustaría una piedrita de Swarovski. Ya sé que es mucho brillo, pero, ¿qué tiene? Nosotros podemos poner todos los brillos que querramos. Aunque exageremos, podemos poner todos los brillos que querramos. Nos podemos colgar hasta el molcajete si queremos. Si a mí se me antoja, me lo pongo. Hoy no encuentro mis pincitas. Aquí las había dejado ayer. ¿Dónde quedaron mis pincitas? No están mis pincitas, mis amores. Vamos a ver si están debajo de la labor. Ah, sí, aquí debajo de la labor está. Si yo quiero, puedo poner en esta parte de aquí una gotita de pegamento lentejuela. Ahí puedo colocar una piedrita para hacer más bonito aún el detallito del zapatito. Solamente porque quiero y porque me gusta ese pequeño detalle de la piedrita ahí. Tere López dice que cómo hago mis servilletas en cuadro. Las llevo a donde colocan Vamos a acercar el zapatito para que lo vean. Las servilletitas las llevo a donde colocan marcos o cuadros. ¿Vieron qué bonito se ve? Brillan precioso. Y la piedrita se ve muy bonita también. Si desean, pueden colocar la piedrita, si no, así lo dejan. Pero brilla preciosísimo. Es un polvito tornasol que brilla hermoso. Si desean, pueden delinear el zapatito. Si no, no, yo lo quise delinear, pero ustedes lo pueden dejar sin delinear. Entonces, así vamos a avanzar allá en casita. Deseo de todo corazón que este video haya sido de su agrado con mi niño morenito. Vamos a enviar saludos para Beatriz Ortiz, Julia Sandoval. Dice, se verá padre la piedrita, da un toque sostificado. Gracias Julia Danís, Petra Sosa, Isabel Ayala, Kelin Venegas. Muchas gracias a todas por haber estado aquí estos 90 minutos. Gracias por sus me gustas, también gracias por sus no me gustas. Tere López, le ponen un vidrio que se llama antirreflejante. Cuando ustedes lleven sus trabajos como estos a enmarcar, ahí en donde se los lleven, pidan un vidrio antirreflejante. Se ve muy bonito porque pareciera que no tiene vidrio. Pídanlo así. Lupita Escobar, gracias. Marifer Blanca Suárez. Maritza Mendoza, un saludo hasta Ecuador. Gaby Gasca, gracias mi amor, Dios te bendiga. Lubia Fuentes, gracias. Yamilet Durán Jiménez, Isaura Valdés.
Así es, se vería muy bonito. María Flores, gracias. Dice Isabel Ayala, hermoso el niño y muy tierno. Morenito y precioso, me encantó. Julia Sandoval dice, a mí sí me gustó mucho. Gracias, Julia. Buenas noches a Tala Yedra, Julia Danid. Gracias, mi amor. Silvia Ruiz, gracias. Judith Noriega. No te preocupes, el video se queda guardado, mi vida. Igualmente, Sara Ferrer, María Flores, Adriana Cruz, Tere López, Meche Juárez, Rita Gamboa, Patricia Romero, Isaura Valdés, Lausa. Buenas noches a todas, ya son las 9:46. Laura San dice que sí le gustó, gracias. Yamilet Durán Jiménez, un saludo hasta Venezuela. María Flores dice que está quedando súper. Isaura Valdés dice buenas noches. Gracias, Coco Mendoza, Teresa Nápoles. Mañana nos vemos primeramente Dios para avanzar, ¿les parece? Ustedes de tarea van a terminar el otro zapatito y pueden pintar la manita de mamá. También en esta parte de aquí va a ir delineada la piel para que se vea más precioso aún. Si desean pueden colocar la piedrita, si no, no. Si desean pueden delinear el zapatito, si no, no. Hasta mañana, Julia Danit, Moni Águila, Isabel Ayala, un saludo hasta Valle de Chalco, Rita Gamboa, Betita Castillo, Evelyn LOL. Sin cuadro. Es que como les digo que casi yo no las vendo. Las únicas dos que vendí recientemente fueron las morenitas, la que tiene el canastito con frutas y la que está tejiendo. Cada una la di en 1500 pesos con su marquito. Miren 45 por 45. Hasta mañana, Fátima, Evelyn LOL. Marifer, gracias. Isaura Valdés, bye. No se vayan del video sin compartirlo. Gaby Gasca dice que den me gusta antes de irse. Elisa González, gracias a ti. Juanita Godínez, gracias. Irma Gutiérrez, buenas noches y hasta mañana, mi amor. Entonces, mis amores bellos, Dios las bendiga grandemente. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Recuerden suscribirse y si pueden, apóyenme en decirle a alguna compañera que se suscriba al canal. Compartan el video para que mañana tengamos más personas viendo el video. Vamos a proponernos ese reto. Entre todas vamos a compartir el video para que día a día más personas se unan a verlos en vivos. Entonces, Dios las bendiga grandemente. Hasta mañana a las 8 de la noche, primeramente Dios. Gracias Silvia Ruiz, Petra Sosa, Hortensia Aguilera, Isabel Ayala, Juana Posadas. Aquí nos vemos. Tenemos una cita, mis amores. Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye.